Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Eh, en este caso, vamos a ver capturar eh, Pokés legendarios en el clima. Y van a, voy a mostrar más o menos cómo los atrapó yo para después mostrarle que puede servir para fusión. Que los legendarios eh, ya hice un video hace mucho, no tiene muchas reproducciones, pero bueno, pueden ir a chequearlo también. Que es como aumentar la fusión con Pokémon legendarios que no usen ya. Eh, y bueno, antes que de continuar con esto, quiero saludar a Jorge del S83 Gremio Luni. Creo que es Lunista, está, está bien pronunciado, si no, perdón. Este, gracias y bueno, a LWZ Vice, que ahora ya esté, estaré por subir el video de lo que es eh, el Fortnite, nuestra primera partida, <laughs> fue un desastre, pero va, va, van a tener que verla este, y nada. Bueno, acabamos, eh, no voy a utilizar eh, la parte de este, lo, los tickets legendarios eh, avanzados porque no quiero acá, no requiero esto. Vamos a utilizar los, los tickets este, comunes que son los más fáciles de encontrar. Vamos a refrescar esto hasta que nos aparezca un legendario. Fácil. Ah, sí, porque esto, esto miren, tengo 1600. Así que se consiguen bastante rápido. Recuerden que en todas las versiones, eh, la versión Alola de Persian, por ejemplo. Este, Marwark, Alola. Y demás. Todas las versiones Alola, eh, Alola te dan un, un porcentaje más grande de, de lo que es este, la fusión. Así que para que lo tengan en cuenta y evolucionen eso, que son los más fáciles. Este, y te dan para que puedas aumentar choque de. Tengo casi todos de 25, eh, están bajos, pero bueno, eh, estoy empezando a hacer esto. Que es bueno, voy a mostrarle cuánto tardo porque no sé cuánto podrán, podremos capturar. Voy a empezar a ocupar las horas del, del evento para capturar los legendarios que hayan en este lado, pero bueno, es fácil. Tienen que ir dándole acá hasta que le salga un maldito, un maldito Sapdos. En este caso sería el Sapdos. Este, recuerden que si atrapan los Cubon. Este, los pueden evolucionar y les da 300. Que esto ya también hice un video hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Pero ahora hay un par más de Pokés nuevos, así que nada. Vamos a ir avanzando. No me parecen cuántos tickets llevo gastado. Desgraciados. Bastantes, vieron. Llevo bastante. hay casi le arrobo, Bueno, acá tenemos un Zapdos. Ya atrapé uno recién antes de empezar con el video, pero bueno. Espero, eh, si quieren alguna guía, hay alguna gente que les, les pesa, <laughs> literal les pesa ir a buscar los, los videitos, por eso vuelvo a hacer otra vez... Oye, oh yeah, pensé que me agarraba ese, no... Agarramos ese, no quería ese, porque por ahí se te terminan las oportunidades y perdes. La maldita oportunidad. Recuerden que si otro atrapa... Eso, tengan en cuenta, si otro atrapa un sapo que ustedes van por él, uh -huh. eh, aparece otra vez. Eh. No se preocupen, siguen dando vueltas hasta que le aparezca otro SAP Y listo, normalmente. Ay, pensé que era un SAP era un... El título que tenía arriba. ¿Dónde carajo está el SAP 2? Aparece, maldito desgraciado. Eh, no, no puedo encontrar dónde está. Ahora veo que me, me engancho. Otra, oh, ay, un sapo 2 hay un SAP 2, hay un sop Ahí está. Bien, lo primero que nada es hacerlo caer en la vía del porcentaje. Esto va a ser así. Vamos a darle las bombitas. No la bomba negra, sino la que está al lado. Otro más. Otro más. Otro más. Vamos a hablar ahora de estas. Esto, lo, esta, eh, las bombitas y demás lo consiguen en torre de combate. Ahora voy a mostrar de... Eh, espero no olvidarme. ¿Dónde se encuentran? ¿Vieron que ya 8%? Bueno, le da una más. Llega a 9%, le da una más. Llega al 9%, le da una más. Llega al 10%. No, casi, casi. Este, que este no va a llegar al 10%. Tiene que llegar al 10%. Cuando llega al 10%. Ahí está. Ahí es más fácil atraparlo. Al 10%. No se pasen, por favor, porque cagan fuego. Se les escapa el poke. Y... No. Recuerden que si saben si lo capturan porque aparece antes, antes que lo captures, aparece el simbolito de arriba que tu, de tu nick que ya atrapaste el poke. Así que ahí saben cuando ya lo atrapan. Algunos cuestan más que otros. A veces cuando el poke es perfecto tarda muchísimo. Pero bueno, el sapo es un poke que sirve. Ahí lo atrapé, ¿vieron? Que apareció antes que lo atrapé. Bien. Fácil y bueno vamos a mostrar por qué quiero hacer eso eh, de atrapar eh, a los Zapdos o a los articuno o no no acá no pasando articuno pero bueno vamos a, a hacer antes que nada vamos a seguirlo dejar un, uno previamente para que cuando corte el video venga normalmente a agarrar otro más porque si no se me va a pasar el tiempo y pierdo eh, un Poke, que lo quiero quiero empezar a subir mi fusión porque mi fusión está bastante bastante baja En mi nivel debería estar como nivel 35. Todos los... Casi, o la mayoría, gran mayoría de los Pokés. Y no los tengo en esa, en esa cantidad. Este... Ay, ah, nada, quiero mandar un saludo eh, también a... Eh, AnixPlays, creo que era. Animal place. AniPlays place No alcanza a notarlo, perdón. Eh, un nuevo, nuevo compañero eh, en, en YouTube. Eh, un saludo. Eh, Añaki también, saludos también. Eh, y. Ay, ¿por qué? No, no me aparece. Bueno, saludos para ellos. Este. Que también suben contenido, pueden buscarlos. Anixplay, creo que era. Oh, perdón. Este, sí, eh, con esos nombres así se me, me complican. Yo soy medio lerdo también con ese tema. Pero bueno, Añaki, eh, también para saludos para Añaki. Y me falta alguien más. Luis, pero su canal no me acuerdo cómo era que se llamaba. Lo encontré hace unos días. No, hoy lo encontré. Con una batalla super épica. Lo compartí en, en la parte de mi canal. En la parte de comunidad. Chicos, perdonen que estoy tardando un montón. Bueno, ya no me aparece este maldito. Ahora ya veo que. Dale. Bueno, 70 minutos para hacer un video, boludo. Eh, bueno, eh, las. las ¿cómo se llama. Acá pueden conseguir lo que son. Se si hacen el común. Bueno, no lo no voy a pasar. Eh, ahí, ahí dice difícil o común. Ahí les puede tocar este. Partes de las. Este. Se me fue el nombre. Estoy idiota hoy. Estoy idiota mal. Eh, ¿Dónde está? Torre combate, ¿dónde te metiste? Lucho, volvé a tierra. Chicos, yo estoy cansado. Eso es lo que pasa. Lucho está cansado. Torre combate, qué pelotudo. Acá también, haciendo los diarios, te aparecen las. ¡Ay, Lucho, volvé, pelotudo! Perdónenme. Bueno, lo que re recién dije acá, se me fue el nombre, les juro, perdónenme. Este. Las presas para atrapar a los poques y las bombitas. Perdón, se me fue el nombre, lo lamento. Bueno chicos, este ha sido un video medio estúpido. Pero bueno, hay algunas personas que todavía no conocen este sistemita de cómo hacerlo, bajarle la vida y demás, hasta donde tiene que llegar más o menos. Y bueno, pueden ir atrapando y bueno, van a subir fusión. Mira, ya, 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 Lucho está despistado. Vamos a subir a fusión. Este, y vamos a ir a entrenar. Acá, ¿vieron? Acá, 800. Por eso le decía que atrapen, porque sube un montón. Bueno, y tengo 500. Bueno, no sube, no sube eso porque le, sin querer apreté este más y lo subí todo lo que tenía. Pero sube 800 de, de fusión, que es un montón. Recuerden que un Pokémon normal te da entre 20 y 40, 80 las evoluciones. Y este o 300 las, las partes este, Alola. Pero este te da 800. Así que por eso tienen que tenerlo en cuenta bastante. Para subir fusión rápido. Con eso suben fusión rápido. Así que nada, esto ha sido todo. Un video. Si quieren algún video extra. Solo pídanlo. Un abrazo grande y nos estamos viendo.